Pericia, talento, imaginación, dedicación y esfuerzo son la suma de cualidades para materializar las artesanías que nos dan identidad como país. Situación que queda demostrada en los trabajos presentados en la 41ª edición del concurso nacional Gran Premio de Arte Popular, convocado por FONAR. Que hubo 2.200 artesanos que acudieron a nuestra convocatoria. Esta es una participación muy importante. Artesanos de todo el país registraron sus piezas a este concurso y hoy estamos aquí viendo las 44 piezas mejor calificadas. Gané el primer lugar en la técnica de popotillo de escoba. Es una fibra natural que se tiñe de diferentes colores con anilinas. Es una técnica tradicional por 4 generaciones. Coloridos, texturas, formas y materiales que resplandecen en objetos utilitarios y de ornato son resultado de la riqueza del arte popular mexicano, al que FONAR da impulso y difusión para preservar nuestras raíces. Y por instrucciones del secretario MID de Desarrollo Social, vamos a empezar a llevarles a ellos el seguro para jefas de familia, piso firme, es decir, los programas de CEDESOL, que estén todos los artesanos incorporados en todos los programas de CEDESOL para ayudarles a elevar su techo de vida, su nivel de vida. Mi pieza ganó un segundo lugar. Yo he participado ya en otras ocasiones. Es la tercera vez que gano un premio aquí en FONAR. Me parece muy bien porque se les da difusión a nuestro trabajo y por lo tanto acarrea beneficios. Una acción más que promoverá FONART será la creación de corredores turísticos artesanales a fin de que se valore el trabajo de los artesanos. Queremos llevar a los turistas a que recorran los talleres, a que se involucren con la forma de producción para que vean la complejidad de la elaboración de la artesanía y la valoren. Las 44 piezas ganadoras de la 41ª edición del Premio de Arte Popular de FONART se exhiben en la Biblioteca México de la Ciudadela. Con información de Romeo Valentín y Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.